Hola, buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Reflexiones Televisión. Estamos arrancando este espacio que va todos los días de 7 a 8 de la mañana por el canal 3 de Cable Cauca para que ustedes se levanten bien informados y se enteren de las noticias que se vienen presentando en la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca antes de iniciar las labores cotidianas. Hoy es martes 27 de febrero del año 2018 y a partir de ese momento vamos a estar pues informándonos sobre esos hechos y esos acontecimientos que pasan en la capital del departamento del Cauca y en toda la región. Pero antes les quiero recordar el pico y placa para la presente jornada, para que usted se evite algún tipo de dolor de cabeza por no estar al día con la norma. El pico y placa para el día de hoy, martes. Recuerden que es importante estar informado sobre este tema. Martes, ahí lo están ustedes viendo en la pantalla de nuestro set de televisión. 5 y 6 para hoy martes. 5 y 6, norma que opera desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recuerden que este año se aumentó la medida una hora adicional, así que evítese dolores de cabeza. Hoy tenemos invitados, será en un momento cuando charlemos con ellos, pero les quiero recordar, o no sé si ustedes saben qué actriz a nivel mundial hoy nació o nacía un día como hoy, una de las más grandes actrices del mundo. Estoy hablando de una señora que la conocían en el mundo artístico como Liz Taylor, de una belleza despampanante, actriz estadounidense que murió en el año 2011 luego de tener serios problemas del corazón. Miren ustedes en pantallas cómo era esta mujer, que incluso en su madurez seguía siendo muy atractiva. Un día como hoy, precisamente, nació un 27 de febrero y no queríamos pasar por alto lo que representó esta actriz a nivel mundial, porque grabó muchas películas, entre ellas Cleopatra, que fue una película muy famosa a nivel mundial. De manera que sean ustedes bienvenidos. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. En el editorial para el día de hoy, en sección que retomamos a partir de este momento, varias cosas al respecto de lo que se viene suscitando en las campañas políticas a Congreso de la República, especialmente en el departamento del Cauca. Generalmente, cuando llegan las elecciones, vemos toda una baraja de candidatos que para Cámara y Senado de la República hacen sus correspondientes propuestas y asisten a foros y debates y encuentros para contrarrestarlas, y de esa manera usted, como votante, como elector, como ciudadano, puede tener criterio a la hora de ir al cubículo y depositar el voto por el candidato de su preferencia. Sin embargo, parece ser que muchos candidatos no profundizan en sus propuestas, son realmente bastante superficiales y se dedican más a los temas de coyuntura. Y si bien es cierto, los temas de coyuntura son importantes para opinar sobre lo que pasa en nuestra región, hay que trascender, hay que ir más allá, porque precisamente el desencanto de muchos ciudadanos tiene que ver con la ausencia de propuestas entre quienes están diciendo: oiga, quiero aspirar a un cargo de elección popular, estas son las alternativas que estoy proponiendo, por ejemplo, en el caso del departamento del Cauca. Lo que vemos en muchos de los candidatos es una ausencia de ideas, de argumentos frente a la visión que tienen del departamento del Cauca y de la ciudad de Popayán. Se pregunta uno entonces, ¿realmente para qué se someten al desgaste de una campaña si no le van a proponer nada a los ciudadanos? Si no va a ir esa propuesta en sincronía y en el ritmo cotidiano que tienen los payaneses y caucanos para poder opinar sobre los temas de Popayán. Y otras cosas, le hago una recomendación sin ser experto en marketing político. Esas peleas que cazan entre los candidatos, entre campañas, básicamente haciendo una propaganda de desprestigio al contendor, pues realmente no deja ver su grandeza con respecto al tema político, sino más bien su poca capacidad argumentativa frente a lo que estaríamos esperando los caucanos o los payaneses, que es precisamente pues proyectos y visiones de acuerdo con la región. Creo que los candidatos se olvidan que ellos están aspirando a un cargo de elección popular precisamente porque somos nosotros los ciudadanos que votamos y les damos el poder para llegar a sus cargos, pero
en el afán y, digamos, en el frenesí electoral, se someten a una serie de desgastes de campaña contra campaña, entre partidos incluso. Estamos viendo divisiones entre las mismas colectividades y eso no genera un buen mensaje para los ciudadanos. Por supuesto que cada candidato, incluso estando dentro de una colectividad política, tiene que tener o debe tener una diferencia con su otro contendor. Pero las peleas entre partidos políticos, entre integrantes de sus propias listas, realmente no son sanas para construir democracia. Y lo que generalmente dan es una sensación casi que de pelea de señoras cuando en una vecindad no están de acuerdo, por ejemplo, por tender la ropa en la cuerda para secarla. De manera que le hago un llamado a las campañas políticas a portarse serias, a tener más grandeza en relación con el debate del Departamento del Cauca, a generar propuestas en lugar de generar chismes. 7:10. Nos vamos. Siete de la mañana, 11:00. Estamos en Reflexiones Televisión. Se me olvidaba recordarles que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook escriben Reflexiones Televisión o En Línea Popayán, en Facebook. Ahí está la transmisión en vivo y en directo a partir de las 7 de la mañana, en vivo, para que ustedes interactúen con nosotros, nos hagan sugerencias. Y a propósito de portales de información, www.enlineapopayán.com, ahí están ustedes las noticias que pueden leer. En estos momentos vemos, por ejemplo, la noticia que estamos registrando sobre la Universidad del Cauca y la visita que hizo a la zona de Caldono, donde lo que hizo fue socializarse las experiencias en cuanto a educación y cómo la Universidad del Cauca pues está dispuesta a ofrecer una oportunidad para quienes en algún momento hicieron parte del conflicto armado colombiano. Ayer el presidente de la República también ha hecho un llamado a los estudiantes de todo el país a tomar las banderas para defender la paz. Ha dicho que él ya va de salida, que él ya no va a estar más en la presidencia de la República, lo tiene absolutamente claro, y que por tanto el siguiente reto es para que los estudiantes, a través del conocimiento y de todo lo que adquieren desde el rendimiento académico, puedan ser baluartes y aliados fundamentales para la defensa de la paz. Tenemos también el estudio que ha hecho la gobernación del Departamento del Cauca, la están viendo ustedes en pantalla esta noticia, junto con Colciencias y diversos ministerios del país, porque se han dedicado a hacer una revisión de 15 proyectos, en el caso específico del Departamento del Cauca, para ser pues financiados a través del Sistema General de Regalías. Recordemos que las regalías básicamente son una serie de recursos que llegan al Cauca y con eso apalancan los proyectos que en diversas materias del progreso y desarrollo hay. Y cerramos con la noticia del momento, que es el incendio que se presentó en el sector de Balsitas, en el municipio de Guapi. Ayer precisamente conocíamos de esta información, más de 8 casas destruidas totalmente por un fuerte incendio y más de 15 familias afectadas. 7:12, nos vamos a nuestro primer bloque comercial y regresamos con invitado y más temas aquí en Reflexiones Televisión. Si de una buena salud deseas disfrutar, actividad física debes practicar. 150 minutos a la semana, como mínimo, debes acumular. Y el consumo de alcohol y cigarrillo, evitar. 5 porciones de frutas y verduras, disfrutar. Recuerda, si de buena vida quieres gozar, estos consejos debes siempre aplicar. Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental. Cauca, territorio de paz. Cada semana más millonarios con el nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca. Con los 3.333 millones de pesos de su premio mayor, un super seco de 100 millones de pesos, 21 premios secos y 179 chances patojo. Cada semana más millonarios con Lotería del Cauca. Juega los sábados a las 9:40 de la noche por el Canal 1. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos.
Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Del norte, del sur, del oriente y el occidente. Todos somos Cauca Influyente. Espacios sin barreras, con participación y reconocimiento por la diversidad. Padres de familia, estudiantes, maestras y maestros. Juntos, construyendo procesos educativos para garantizar una educación diversa y de calidad. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca, territorio de paz. La empresa social del Estado S. Popayán ofrece sus servicios de urgencias y hospitalización, atención de parto, medicina general, odontología, vacunación, promoción y prevención de la salud en los diferentes puntos de atención de la S. Popayán. Servicio de urgencias, Hospital del Norte Toribio Maya y Hospital María Occidente. En la S. Popayán trabajamos de corazón. Droguería Alianza de Occidente, inyectando salud a tu vida. El 1 de abril de 1998, bajo la iniciativa de dos hermanos, nace en la ciudad de Popayán, Droguería Alianza, una pequeña farmacia ubicada frente al Hospital Universitario San José. Esta empresa de unión familiar y de carácter privado está dedicada a la distribución y comercialización y dispensación de medicamentos de marca y genéricos, elementos médico-quirúrgicos e insumos hospitalarios y vacunas de los más reconocidos laboratorios a clientes del orden estatal y privadas, generando empleo y desarrollo para la región, siendo considerada como una de las empresas más serias y cumplidas del suroccidente colombiano. Droguería Alianza de Occidente, inyectando salud a tu vida. Aprovecha la amnistía. Si no estás al día con los impuestos departamentales para la vigencia 2014 y años anteriores, aprovecha la amnistía en sanciones e intereses en impuesto vehicular. Hasta el 31 de octubre de 2017 con un 40% de descuento. Paga en línea a través de www.rentascauca.gov.co de forma rápida, fácil y segura. Mayor información, calle Tercera con Carrera Quinta, Casa Caldas, Popayán. Teléfonos 824-2802, 824-2807. Email rentas@cauca.gov.co. Contribuir con tus impuestos es invertir en un mejor Cauca. Gobernación del Cauca, Secretaría de Hacienda, Oficina de Impuestos y de Rentas. Ordenanza 014 de 2017 de la Asamblea Departamental del Cauca. Cauca, territorio de paz. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Todos por un... 7:16 a.m, seguimos en Reflexiones Televisión. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, estamos como Reflexiones TV y En Línea Popayán, para que ustedes pues interactúen con nosotros y además nos ayuden a abordar determinados temas sobre región, sobre el departamento del Cauca. Y hablando de región, pues tengo a esta hora uno de mis primeros invitados para el día de hoy, es Hernando Sánchez, hace parte de la gobernación del departamento. Hernando, muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de un tema que cuando uno lo escucha, pues básicamente no entiende qué es. Es el tema de los laboratorios de suelos. Hernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, periodista Rubén. Periodista, muy buenos días. Gustoso de estar nuevamente en este espacio. Habíamos venido dos programas anteriores con los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y gustoso de ver gente joven en el estudio, ¿no? Pues yo no sé a quién se refiere, pero bueno, estamos precisamente hablando un poco sobre el tema de región. ¿Qué es eso del laboratorio de suelos que ustedes vienen pues ejecutando para beneficio del departamento del Cauca, don Hernando? Periodista, el departamento del Cauca, sí, como lo pueden ver, es netamente rural. El 75% depende de la ruralidad. En el PIB del Producto Bruto Interno del departamento año 2016, llegamos a 997 mil millones de pesos que produce en bienes y servicios el departamento.
de los cuales 446 mil son de café, 226 mil de otros productos agrícolas. El primer renglón, lo explicaba en los programas anteriores, son los servicios mancomunales de defensa, educación, salud. El segundo renglón es la agroindustria del norte del Cauca. Y el tercero es el financiero. Y el cuarto es el de agricultura con 946 mil millones de pesos. Es lógico que en un departamento netamente agrario, agropecuario, se necesite un análisis de suelos para emprender cualquier cultivo. En esto, el Cauca, en esto hemos progresado muchísimos, porque diferente de las asociaciones y de los programas y proyectos que se desarrollan, ya sea a través del Sistema General de Regalías, ya sea a través del Ministerio de Agricultura, como las oportunidades rurales, como las alianzas productivas. Aparte de eso, la gente, el campesino, el productor, está llegando con su muestra de suelos para que hagan un análisis físico-químico para ver qué recomendamos. En este análisis se recomienda, aparte de los datos de pH, todos los químicos y físicos, hay una recomendación que la hace don Ricardo Bonilla, un analista de suelos que lleva 45 años manejando los suelos del Cauca. Entonces, para mí es muy gratificante que no solo a través de los proyectos que se desarrollan en el Cauca hacemos los análisis de laboratorio, sino que el productor por particular llega a que le hagan su análisis de suelos. Es un laboratorio de fomento. Cuando yo lo recibí hace 2 años y medio, el gobernador fue muy enfático. Esto es un laboratorio de fomento. ¿Qué quiere decir? Nosotros cobramos únicamente lo que es los insumos para hacer el análisis. Uh-huh. En este momento, me place decirlo, el laboratorio es autosuficiente, cobrando la mínima tarifa que son 90 mil pesos con el incremento del IVA que hubo del 19%, cobramos 90 mil pesos, o sea que estamos cobrando justamente lo necesario. ¿Por qué? Porque usted sabe que el agricultor es una persona también de bajos ingresos y como me decía el gobernador anterior, si usted le cobra 90 mil pesos son 7 libras de carne que deja llevar a la casa. Entonces, pero lo más importante es que el chip del productor es que debe iniciar cualquier cultivo con el análisis de suelo. Hay varios paradigmas, muchas veces, y eso lo he dicho en todas las exposiciones en la universidad, que es el paradigma de la superficie. Dicen, se recomienda hacer un cultivo de cualquiera, de sacha inch. Lo primero que dice es, ¿cuántas hectáreas van a sembrar? Si no son muchas hectáreas, no le paran bola. Resulta que es el mercado el que pide el producto. El mercado es el que pone, es la demanda, con base a la demanda es que debemos trabajar. Entonces, este laboratorio cuenta con fuimos considerados en el Congreso Nacional de Suelos que se hizo en Villa de Leyva, hace 2 años, fuimos considerados el mejor laboratorio del suroccidente colombiano. Y eso lo vamos a mantener. Lo cual es una ventaja para los estudios al respecto de los análisis científicos de tierras, en el caso del departamento del Cauca, Gabriela. Yo creo que es fundamental eso para entender también con qué tierra contamos y cómo eso nos ayuda a producir. Correcto. Por ejemplo, dentro de las tierras aptas para cultivos, están los 10 primeros departamentos, no estamos nosotros. ¿Por qué? Porque, es decir, el Cauca es un microfundio. Aquí no hay minifundio, sino microfundio. ¿Eso qué es microfundio? Es decir, son 3 millones de hectáreas los que tiene el Cauca. Los resguardos indígenas, 786 mil hectáreas. Las comunidades afro, 250 mil hectáreas. Ahí tenemos 1 millón de hectáreas. El segundo es 1 millón de hectáreas, 1.300.000 hectáreas en bosques naturales, bosques del Pacífico, todos los bosques naturales. Al campesino le quedan 700.000 hectáreas. Póngale que en café son 95.000 familias que viven del café. En total en el país son 550.000 familias, en el Cauca hay 95.000 familias, somos el cuarto productor de café. A cada familia no le llega ni a 1 hectárea. Aquí en el Cauca no se habla como en Antioquia que dice tengo 6 hectáreas de café, 10, 200. Aquí se habla matas de café. O sea que no hay latifundios en el Cauca. No, desgraciadamente no hay. Es decir, en el Cauca el sistema productivo es un microfundio. Entonces, si tú ves
el Cauca en el café, que es el segundo, el primer renglón de producción, 0.8 hectáreas tiene el campesino. Entonces, por eso él habla, tengo 4.500 matas de café. Aquí no es hectáreas, sino matas de café, que es lo que cabe más o menos en 0.8 hectáreas. O sea que podríamos decir que solamente hay el cultivo suficiente para sobrevivir, o sea, no es que el campesino vaya a tener pues en exceso sus cultivos o hectáreas en exceso. Es correcto. Entonces, el café es un producto que dinamiza la economía del Cauca. Sí, yo que soy el supervisor de 11 proyectos de ciencia, tecnología y el proyecto de pesca en el Pacífico, Cauca, Valle, Nariño y Chocó. Usted se da cuenta, periodista, cuando dicen vamos a hacer capacitaciones y es época de cosecha que ya viene, entre otras cosas. Entonces, yo digo, no programen porque la gente está metida en su cosecha. Y usted mira que el de la chiva dice me está yendo bien, el de la tienda de la vereda dice me está yendo bien. ¿Por qué? Porque es una economía que se dinamiza el departamento. Caso contrario, y no quiero ser peyorativo, ni el caso contrario del minero. El minero, es decir, son 162 mil millones de pesos que le entran al Cauca. ¿Por qué? Porque el producto lo venden para el Valle, para Antioquia. No queda, aquí nos recibimos regalías casi por eso. Entonces, yo lo decía en un congreso nacional de cafés especiales, que al minero le pagan por la tarde. Y por la noche, el mismo que le paga pone un bombillo rojo y ahí se queda el billete. Entonces, no se dinamiza. Piren a ti lo de USAID, me decía, no entiendo lo de bombillo rojo. Yo le dije, después le explico quiénes son las que atienden en el bombillo rojo. Pero entonces, es una economía, ese es un producto que dinamiza la economía del departamento. Tú lo vas a ver abril, mayo, estamos en cosecha y usted ve que la gente se ve el circular de la plata. Don Hernando, ¿y qué tan consciente es la gente de que es necesario hacer un estudio de suelos a la hora de cultivar? Porque uno a veces lo que ve es que la gente simplemente tiene en cuenta el tiempo, unos meses en determinado tiempo del año, pero no tienen en cuenta qué tan positiva es la tierra para cultivar. Bueno, en eso hemos progresado muchísimo, por eso le decía al principio, el chip del productor ha cambiado ostensiblemente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí hay productos que usted le puede echar el 10, 30, 10 en las cantidades que sean y el producto es más rentable. Es decir, con un producto bien rentable, usted le puede echar el 10, 30, 10 en las proporciones que quiera. Pero desgraciadamente, estos productos, como tú hablábamos al principio, periodista, la demanda del mercado. Entonces, el productor ya entendió, muchas veces oíamos decir que el vecino le echa 10, 30, 10 y cómo le va de bien con el producto. Entonces, ¿cuál es la metodología? A nosotros nos llega una comunicación de la asociación de Sacha Inchi, de cualquiera, y nos dicen, queremos que nos hagan una socialización o nos enseñen cómo sacar la muestra. Sin costo alguno, nosotros vamos a cualquier vereda. Estuvimos en el Putumayo. Entonces, les enseñamos cómo tomar la muestra, 10 submuestras en un balde bien limpio. Traemos la muestra, la analizamos y luego hacemos la socialización a cada uno de los productores. ¿Qué es lo que se necesita? Aquí, la recomendación es lo que más vale. Yo te decía, periodista, que es como entregarle a usted un análisis de sangre donde diga hematocritos y usted ve un número nomás. Aquí tenemos la recomendación. Una anécdota, no, una situación especial que se presentó con el profesor Iván Paz, de profesor de suelos de la Universidad del Cauca, que exigió que se le hicieran los análisis, era para la UPC de Cataluña, Barcelona, se le hicieron los análisis para su posgrado, doctorado, y de allá recibimos una nota de felicitación por la calidad del análisis que le hizo y las recomendaciones, que es lo más importante. Si un agricultor quiere el estudio de suelos, ¿a dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que hablar? Es decir, ¿qué proceso tiene que seguir para que hagan el correspondiente estudio? El productor tiene que ir a la Secretaría de Agricultura, en el edificio de infraestructura departamental, al pie del estadio, primer piso, laboratorio de suelos, nos cuenta de qué vereda, de qué municipio, qué cultivo, si es para establecer o si es para mejorar. Entonces, se le toman los datos y él nos trae la muestra, se le enseña cómo se le toma la muestra, porque son casos muy sencillos y que el campesino lo sabe, el productor lo sabe. Uh-huh. Ustedes saben, periodistas, que cuando llueve, en la época de lluvia, hay lixiviación, o sea que
el terreno se va erodando hacia abajo, hacia la parte baja. Entonces, si tú pues tomas la muestra en la parte alta de la colina, pues es decir, bajo nutrientes, bajo fósforo, bajo nitrógeno, pero si tú la tomas en la parte baja, que es donde llueve y allá es donde van todas las sales, el suelo con todas sus sales, entonces es otro, es diferente en la parte baja que en la parte de la colina. Claro. Entonces se aconseja que se tome, como ellos mismos dicen, en la barriga de la colina se tomen las 10 submuestras y luego en la parte baja. Eso lo sabe muy bien el campesino. Estas muestras me arrojan, según lo que pues estoy entendiendo en este momento, qué tipo de elementos se deben usar para poder hacer los cultivos. Pero en el caso, un caso en el que yo tenga una finca cafetera y quiera cultivar café excelso, también me arroja cuánto debo yo colocarle de abono, cómo debo manejar el suelo para poder cultivar el excelso. Correcto. Es decir, por ejemplo, cuando dicen café orgánico, que no lleva nada de químico, entonces el analista le recomienda, dice, agregar abono orgánico bien desinfectado y tratado. Ven, el viernes estuve en Santander con un programa de tierras y desarrollo rural de USAID con el cultivo de la mora. Entonces, bajos, es decir, la productividad muy baja. Cuando en Antioquia están hablando de 12 toneladas por hectárea, aquí es 1.3 toneladas por hectárea. Entonces dice, nosotros abonamos con gallinaza, pero una gallinaza sin desinfectar. Lo que trae es un hongo que se llama Phytophthora, trae todas las plagas posibles. O sea que podría ser, perdón que le interrumpa, podría ser que yo quiera cultivar un geisha o un excelso en el caso del café y termine saliéndome una pasilla por la mala utilización de los abonos. Correcto, es decir, si tú no desinfectas el abono orgánico, estás llevando plagas allí. Entonces, y si tú miras, es la primera recomendación que se hace, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es para el cultivo de establecer pastos. Entonces, se le dice todo lo que debe hacer, e incluso si va a hacer abono orgánico, desinfectarlo. Es lo más recomendable, hacer una desinfección. Y en el laboratorio se le enseña que no es ir a cualquier tienda de productos y decir, deme un desinfectante, ¿cierto? Porque ahí se le va toda la utilidad. Entonces, aquí el analista le dice, mire, desinféctelo con el patojito, pues, en unas proporciones y sale más barato. Entonces, porque una de las causas, por ejemplo, usted se pone a ver, y yo tengo una exposición el viernes en el posgrado de la universidad, donde uno de los problemas que tiene el agro, no solo aquí en el Cauca, sino en Colombia, es los altos costos de los fertilizantes. Entonces, si usted va a hablar de un DAF, eso es, tiene un recargo comparado con Ecuador del 110%. Entonces, el campesino le dicen abone 3 veces al año, él abonará una sola vez porque no le queda. Entonces, la rentabilidad no da. Exactamente. Entonces, aquí se le hace bien el cálculo. Por ejemplo, y eso lo saben los profesores que han ido de la universidad a decirle allá al laboratorio al analista, al señor que lleva 45 años manejando. Dice, mire, tengo una acelga, creo que es, que no tiene sabor ni olor. Entonces, el señor con toda la experiencia que tiene le dice, mire, échele boras y potasio en tal proporción. Vino ese señor y dijo, señor, sabe mucho, mire, ya. Increíble, pero fíjate que sin esos elementos no tiene sabor ni olor. O sea que ustedes, además de tener en cuenta lo que se necesita para que salga un producto excelente, tienen en cuenta el bolsillo de la persona que está cultivando, que no es lo mismo una persona que vaya a tener capacidad económica para comprar de pronto un desinfectante muy costoso a uno que pues se le va a quedar la inversión, como usted lo mencionaba ahí. Correcto. Y la otra ventaja que tenemos, y eso es una norma ética, nosotros no recomendamos ninguna marca, sino como tú lo puedes leer en las recomendaciones, dice agregar magnesio, arreglar boro. No dice, la marca comercial es que de eso también hay mucho. Porque es que, mire, periodista, hablando de esto, son 5 los productores de fertilizantes en Colombia, porque ya Yara compró a Bocol. Esos 5 productores de fertilizantes tienen repartido el país. Entonces, usted se coge la costa norte, usted se coge y pone el precio que sea. Entonces, esta es una de las cosas que el laboratorio está trabajando fundamentalmente en esto. Don Hernando Sánchez, le agradezco estos minutos que nos ha dado usted para hablar sobre este tema del laboratorio de suelos.
queda invitado para una próxima oportunidad para con más extensión de tiempo sigamos hablando sobre este tema tan importante, ya que, bueno, es fundamental para la gente del sector rural. Muchas gracias, muy amable. A ustedes muy amable, y los felicito por esa juventud que tienen, hombre. Yo me siento como más bajo, la prima de tengo tinturado, porque es que me encanta a mí trabajar con gente joven. El sábado estuve entregando el proyecto de pesca, entregamos 5 embarcaciones de 240 millones a los pescadores de Buenaventura. Yo trabajé en Buenaventura 23 años con Cartón de Colombia, y decíamos con la gobernadora, no hay relevo generacional, es unas capacitaciones en BPM, la mayoría de la gente mayor de 70 años. Entonces los muchachos tampoco le están metiendo a esto. Entonces, no colaboran, ¿no? Cuando colaboras. Cuando yo me veo así en medio, la energía me fluye, me contagio. Muchísimas gracias. A usted, don Hernando Sánchez, de la Gobernación del Cauca. Vámonos a la pausa comercial y regresamos con más temas. Bueno, aquí les dejo, periodista. Si de una buena salud deseas disfrutar, actividad física debes practicar. 150 minutos a la semana, como mínimo, debes acumular. Y el consumo de alcohol y cigarrillo, evitar. 5 porciones de frutas y verduras, disfrutar. Recuerda, si de buena vida quieres gozar, estos consejos debes siempre aplicar. Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental. Cauca, territorio de paz. Cada semana más millonarios con el nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca. Con los 3.333 millones de pesos de su premio mayor, un super seco de 100 millones de pesos, 21 premios secos y 179 chances patojo. Cada semana más millonarios con Lotería del Cauca. Juega los sábados a las 9:40 de la noche por el Canal 1. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Cesta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Papito, mamita, es un año para estudiar. Matricúlalos, hay más de 2.300 sedes educativas. Busca la más cercana a tu casa. ¡Matricúlalos ya! ¡Cauca Incluyente! Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca, territorio de paz. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Del norte, del sur, del oriente y el occidente. Todos somos Cauca Incluyente. Espacios sin barreras, con participación y reconocimiento por la diversidad. Padres de familia, estudiantes, maestras y maestros. Juntos, construyendo procesos educativos para garantizar una educación diversa y de calidad. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca, territorio de paz. La empresa social del Estado S. Popayán ofrece sus servicios de urgencias y hospitalización, atención de parto, medicina general, odontología, vacunación, promoción y prevención de la salud en los diferentes puntos de atención de la S. Popayán. Servicio de urgencias, Hospital del Norte Toribio Maya y Hospital María Occidente. En la S. Popayán trabajamos de corazón. Droguería Alianza de Occidente, inyectando salud a tu vida. El 1 de abril de 1998, bajo la iniciativa de dos hermanos, nace en la ciudad de Popayán Droguería Alianza, una pequeña farmacia ubicada frente al Hospital Universitario San José. Esta empresa de unión familiar y de carácter privado está dedicada a la distribución y comercialización y dispensación de medicamentos de marca y genéricos, elementos médico-quirúrgicos e insumos hospitalarios y vacunas de los más reconocidos laboratorios a clientes del orden estatal y privadas, generando empleo y desarrollo para la región, siendo considerada como una de las empresas más serias y cumplidas del suroccidente colombiano. Droguería Alianza de Occidente, inyectando salud a tu vida.
Aprovecha la amnistía. Si no estás al día con los impuestos departamentales para la vigencia 2014 y años anteriores, aprovecha la amnistía en sanciones e intereses en impuesto vehicular. Hasta el 31 de octubre de 2017 con un 40% de descuento. Paga en línea a través de www.rentascauca.gov.co de forma rápida, fácil y segura. Mayor información, calle Tercera con Carrera Quinta, Casa Caldas, Popayán. Teléfonos 824-2802, 824-2807. Email rentas@cauca.gov.co. Contribuir con tus impuestos es invertir en un mejor Cauca. Gobernación del Cauca, Secretaría de Hacienda, Oficina de Impuestos y de Rentas. Ordenanza 014 de 2017 de la Asamblea Departamental del Cauca. Cauca, territorio de paz. Hola, estos son Flippy y Moncho. Están vacunados contra la rabia. Mi mamá lava muy bien los alimentos antes de prepararlos. Mientras dormimos, usamos el toldillo para evitar que los mosquitos nos piquen y los murciélagos nos muerdan. Mi papá guarda productos químicos y peligrosos para que no estén al alcance de mis hermanitos. Sacamos y separamos la basura sin olvidar taparla para que esas ratas no se acerquen. Cuando entramos y salimos del baño, nos lavamos las manos con agua y con jabón. Y cuidamos el agua porque cuidamos la vida. Gobernación del Cauca. Secretaría de Salud Departamental. Cauca, territorio de paz. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Del norte, del sur, del oriente y el occidente. Todos somos Cauca Incluyente. Espacio sin barreras, con participación y reconocimiento por la diversidad. Padres de familia, estudiantes, maestras y maestros. Juntos, construyendo procesos educativos para garantizar una educación diversa y de calidad. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca, territorio de paz. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva tarde de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Todos por un... 7:40 PM, seguimos en Reflexiones Televisión. Hoy hemos tenido varios invitados para que ustedes pues estén enterados sobre varios temas. Le doy la bienvenida a Julián Fernández. Él es administrador de varias páginas de aquí de la ciudad de Popayán, especialmente de Popayán Co. ¿Qué hubo, Julián? Bienvenido. Buenos días, Rubén. Muchas gracias. Un saludo a los televidentes. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted ya hizo tendencia hoy a primera hora? ¿Ha estado manejando un tema en redes sociales? Sí, lo primero que se publica es pico y placa y el clima para hoy. El pico y placa es tendencia, ¿no? Sí, siempre, todo Colombia. Pues vamos a hablar ya en unos instantes cortos con Julián sobre el tema de las redes sociales, porque son muy importantes para abordar estos temas. Mientras tanto, quiero darle... pues paso a Gaby con sus reflexiones cotidianas para continuar rápidamente conversando con Julián. Hola Gaby, ¿qué nos tiene? Bueno Rubén, hoy en Reflexiones Cotidianas tenemos 10 tips para llevar una vida saludable. Entonces voy a arrancar con el primero. Primero que todo, uno debe arrancar el día con un muy buen desayuno. El desayuno es una característica que marca universalmente a las personas que quieren mantenerse delgados. ¿Por qué? Porque si uno toma un buen desayuno arrancando la mañana, el resto del día no va a tener tanta hambre. El segundo tip es beber agua. ¿Por qué? Porque el agua es ideal para mantener el peso saludable de tu cuerpo y además se deben beber de 6 a 8 vasos diarios. No se deben beber ni refrescos, ni té helado, ni café. Y esta agua debe ser la suficiente porque es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo. Ahí vemos la imagen. El tercer tip es hacer ejercicio. Además de ser beneficioso físicamente, te permite estar al aire libre, relajarte, socializar o pasar tiempo contigo mismo. Busca 2 actividades que te diviertan para poder alternar
estas actividades entre la semana y practícalas casi todos los días. La recomendación es que sea al menos 5 veces a la semana por 30 minutos o 150 minutos semanales. El cuarto tip es ocuparse de la boca. ¿Por qué? Porque una buena higiene oral es muy importante para la salud y si utilizamos enjuague bucal y hacemos gárgaras e hilo dental, esto va a ser pues un complemento excelente para nuestra salud bucal. Por supuesto, debemos cepillarnos por las mañanas, en las noches y después de cada comida. Es una actividad clave para prevenir distintas enfermedades infecciosas, no solo de los dientes, sino también de todo el cuerpo. Ahí vemos una manzana que también es muy saludable porque el quinto tip es comer una manzana al día. Si no podemos comer esta manzana, la podemos reemplazar por brócoli o por té verde, ya que contienen antioxidantes naturales que se llaman quercetina, que podrán ayudar a mejorar el sistema inmune en personas en situaciones de estrés. El sexto tip es meditar. Hay estudios que revelan que las personas que practican la meditación producen más anticuerpos que aquellos que no lo hacen. ¿En qué consiste la meditación? En sentarnos, relajarnos, estar en paz consigo mismo, sentirnos muy cómodos donde vamos a estar sentados y esto nos permite a nosotros pues bajar los niveles de estrés. El séptimo tip es no tener comidas chatarras en casa. Esto se presenta con muchísima frecuencia porque hay muchas personas que acostumbran a tener en la alacena o en el refrigerador snacks o comida chatarra y esto pues nos afecta muchísimo la salud, pero si tú no lo tienes, no vas a comerlo. Entonces hay que llenar la cocina con cosas saludables como frutos secos, frutas y vegetales. El octavo tip es lavar tus manos. Seguramente no se hace tanto como se debería, sobre todo en el invierno. Es importante lavarlas varias veces al día durante 30 segundos, pero lo ideal sería lavarlas durante un minuto, siempre utilizando jabón. El noveno tip es dormir lo suficiente. Dormir 8 horas durante la noche es importante para la salud, también es importante la calidad del sueño. Es decir, que hay que despertarse el menor tiempo posible, que hay que crear un ambiente adecuado, o sea que hay que evitar irnos a dormir con el celular o irnos a dormir con el televisor prendido, sino cuando lleguemos a nuestra habitación que nos dediquemos solamente a descansar y que esto sea durante 8 horas. Esto mejora la calidad del sueño. El décimo tip es ser sociable. Es importante tener un grupo cercano de amigos con el que podamos compartir momentos, salir a comer, poder pasar tiempo con diferentes personas. El ser sociable también ayudará a fortalecer, según los estudios, nuestro sistema inmunológico, porque poder compartir con otras personas hace que mejoremos los niveles de estrés. Y el onceavo tip, que es un último y agregado, es visitar al médico. Hay que visitar al médico una vez al año. Esto nos permite hacer un chequeo preventivo. ¿Qué sucede cuando hacemos un chequeo preventivo? Que reducimos las probabilidades de ir a tener enfermedades crónicas en un futuro. Entonces, por eso debemos visitar una vez al año, por lo menos, al médico para que así podamos, entonces, prevenir enfermedades que nos van a afectar de manera crónica más adelante. Estas son reflexiones cotidianas para vivir muchísimo mejor. Y aquí les dejo la frase del día, como siempre, que hoy les traigo a Pablo Neruda. Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Es una frase muy, muy bonita de este poeta que, entre otras cosas, les cuento que Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes. Entonces, Pablo Neruda era un poeta chileno, el mejor y más destacado del siglo XX, según pues Gabriel García Márquez, quien lo mencionó así. Él nació el 12 de julio de 1904 y murió el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Ahí estaban las reflexiones cotidianas que nos presenta Gaby. Estamos con Julián Fernández, que hace parte de estos emprendedores en materia de redes sociales. La invito para que siga, Gaby. Julián, ¿qué es Popayán Co para quienes están siempre navegando por la red social? Popayán Co nació en el 2011 como una idea para destacar lo bueno de Popayán, sacar Popayán al mundo, mostrar por medio de las redes sociales, medios digitales, página web, correo electrónico, mostrar lo bueno de Popayán. Nació como Popayán City, y se cambió el nombre Popayán Co, y ya hoy es una empresa legalmente constituida ante la Cámara de Comercio, donde se asesoría en temas de mercado digital, desarrollo de redes sociales, comunicación. Y básicamente, ¿qué están haciendo ustedes en este momento generando tendencias? ¿Qué tanto se puede mostrar a través de Popayán Co? Bueno, lo que siempre se muestra por medio de Popayán Co y se ha posicionado ha sido los atardeceres en la
de Popayán. Creo que ha sido mi gran trabajo, un gran logro. La gente hoy considera que Popayán tiene muy bonito atardecer y ha sido un trabajo que se viene haciendo en 2011. Todos los días se publica un atardecer bonito. Y además la ciudad es muy propicia para mostrar esas imágenes, ¿no? Popayán es muy fotogénica. Es una ciudad muy hermosa. Bastante. Oiga, cuénteme una cosa, Julián. Usted que está siguiendo todos los días las redes sociales, ¿qué es lo que la gente más consume en la red social? Noticias. Según las investigaciones que se han hecho desde 2008, la gente lo que más consume en redes sociales son noticias. Uh-huh. ¿En el caso de Popayán, por supuesto, de nuestra ciudad y el departamento? Sí, eso se da a muchos. Ahí, dependiendo de la red social, por ejemplo, Twitter es donde más se consume noticias. Uh-huh. De ahí sigue Facebook y por último Instagram, que son las que más consumimos en Popayán. Ahora, uno lo que ve es un auge de muchas redes sociales. Parece que todo el mundo le diera por crear una página o un portal de internet. ¿Es bueno que haya tantos o realmente hasta dónde pues, es recomendable que haya el auge de tantos medios a nivel virtual? Bueno, cada red social hace un símil a algo que pasa en la vida real. Por ejemplo, Facebook nació como lo que se llama el Facebook en Estados Unidos, que es el anuario a final de año. Entonces, él lo que quiso fue similar, es un anuario donde vos subías tu foto y la gente te comentaba y generaba interacción. Fue avanzando y Zuckerberg lo que fue creando fue una red social que abarcara todos los aspectos de la vida social. La puedes hacer amigos, tener fotos y muchas cosas. Twitter nació como un microblogging donde puedas subir notas pequeñas. Uh-huh. Y Instagram nació como un álbum de fotos. Entonces cada uno simula algo. Entonces, por ejemplo, YouTube es para ver videos. Entonces cada red social simula y satisface una pequeña necesidad del ser humano. Y hay redes sociales especializadas en algún segmento. Por ejemplo, LinkedIn es para profesionales. Ahí puedes subir tu hoja de vida y demostrar tu experiencia y que alguien te la valide. Por ejemplo, tu jefe te puede validar ahí tu experiencia en algo o que eres capaz o destacado en alguna cosa. O sea, es la hoja de vida virtual. Exacto. Conozco mucha gente a nivel internacional que ha conseguido trabajo por LinkedIn, aunque en Colombia es ilegal contratar o buscarle las redes sociales de una persona, sí se sabe que hay personas que han conseguido trabajo por medio de LinkedIn, porque buscan un perfil que sea muy adecuado a tales cosas, y solo la única forma de verificar es por LinkedIn. ¿Usted qué tanto usa la red social, Gaby? Pues, la verdad, hay momentos en los que uno la usa con mucha frecuencia, ¿no? Sobre todo Facebook e Instagram, pero hay veces en el día en el que a uno no le queda tiempo ni siquiera de revisarla. ¿Cuál es la red social que tú consideras que más utilizan en la actualidad, Facebook o Instagram? Es Facebook, pero la que tiene mayor crecimiento es Instagram, o sea, cada vez crece más en usuarios, y creo que es por la sencillez que tiene en su uso. La red social más fácil de usar en estos momentos es Instagram, y creo que a eso se debe el crecimiento de número de usuarios. ¿Cuál es el uso responsable si existe, para el manejo de una red social, Julián, mientras estamos viendo precisamente imágenes de cómo las redes sociales nos articulan a todos, por ejemplo, a nivel empresarial? ¿Cómo usar una red social? Bueno, las redes sociales es una fiesta de la gente y para la gente, donde han invitado a las empresas y están invitando a los medios de comunicación. Entonces, la mejor forma de utilizar las redes sociales es cerciorarse de lo que usted ve en redes sociales. Siempre hay las noticias falsas, gente que manipula la información o gente que va diciendo lo que piensa, pues eso es la red social. Eso son las redes sociales. En Facebook vos puedes ver qué es lo que opina toda la gente de tu entorno. Antes no lo podías hacer. Antes, sencillamente, si alguien opinaba una cosa, pues se lo quedaba para ella sola. Ahora ya lo puede publicar en Facebook. O sea, permite de alguna manera más interacción, ¿no? Exacto, y todo queda registrado. Entonces eso te puede convertir en una bola de nieve con una sola mentira. Eso te iba a decir, Julio, te adelantaste la pregunta que tenía. ¿Legalmente qué implicaciones tiene, para que nuestros televidentes sepan, las de la responsabilidad que debo tener con lo que publico? Ya hay una ley, hay normativa que te dice que tienes que hacerte responsable de lo que dices en redes sociales. Al igual que si yo, por ejemplo, podía decir algo en contra del señor Rubén Darío o de Gaby, tenía que demostrarlo y vos me podías demandar por daños y perjuicios o por difamación, por muchas cosas. En redes sociales pasa exactamente lo mismo. Pero se da también que la gente comienza a crear perfiles falsos para hacer ataques. Que aquí en Popayán realmente le crean hasta un perfil falso cada rato, ¿no? Sí, abundan los perfiles falsos. Gente que pues, no tiene la cara para decir las cosas o solo para hacer daño. Igual uh-huh. Hay gente que está en las campañas políticas o administración utiliza la estrategia de perfil falso. Igual eso no funciona. Uh-huh. Ya nos dimos cuenta con la medición a los dos mandatarios. Claro. Mal, y hay unos que tienen un ejército de perfiles falsos y eso no sirve. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno crea una red social? Es decir, ¿a partir de qué debe crearla, Julián?
Para crear una red social tenés que mirar qué querés simular en la vida real. Es el éxito de todos los negocios. Si tú miras domicilios.com, ¿qué simuló? Los domicilios, lo que tú llamas, pero ya te pone un listado de todos los negocios en tu ciudad, donde tú puedes encontrarlos y pedir desde tu celular un domicilio. ¿Qué hicieron? Hacer lo mismo que tú hacías con el directorio de páginas amarillas. Exactamente lo mismo. Entonces, mire, simular algo siempre. Simular algo. Incluso en la imagen estamos viendo un poco la evolución histórica de las redes sociales, como desde la evolución del mono hasta el Homo sapiens sapiens, mire usted. Sí, hasta llegamos a Google. Según esta medición que estamos viendo en pantalla, Google Maps es el que lleva la delantera. Y pues porque integra muchas de las redes sociales que hay alrededor del tema. ¿Hacia dónde va entonces Popayanco, Julián, mientras vemos estas imágenes de redes sociales, como para ambientar un poquito la conversación? Pues es un emprendimiento digital. Nació principalmente en las redes sociales, comenzamos a tener algo de éxito en redes sociales, por ejemplo en Twitter es la cuenta más seguida en Popayán. ¿La suya? Sí, está dentro de los 5,000 influenciadores a nivel nacional en Twitter. En Instagram es la más seguida también, en Facebook pues tiene bastantes seguidores. Entonces lo que se ha querido es enseñarle a la gente cómo hacer eso, entonces estamos asesorando a empresas, entidades públicas, cómo hacer una buena penetración en los medios digitales. Pero eso es de disciplina, para que crezca la red. Pues. De estrategia también. Aunque no lo crean, eso es, se necesita mucha estrategia. Mucha estrategia. ¿Qué leen más en las redes sociales aquí? ¿O cuál es la red social que más usan aquí? ¿Twitter o Facebook, Leon? No, Facebook, Facebook. Facebook. Sí, porque la gente, usted sabe que el ser humano es un animal visual. Y Facebook se da mucho a las imágenes. Entonces eso es lo que busca la gente en redes sociales. Y además que uno, cuando está en redes sociales, uno prefiere la información de mi amiga, qué foto subió, o mi amigo Rubén, qué foto subió. Es interacción con las personas. Muy poco lo que dicen los medios de comunicación, empresas grandes, administración local, municipal, departamental. Entonces, eso se consume muy poco. Es curioso porque a veces los medios creen que la gente se habitúa a ir a su dirección de internet, pero para llegar allá tienen que primero atravesar por la plataforma de Facebook, ¿no? Es lo que uno ve. Sí, el tráfico que le llegan a las páginas web es mucho de las redes sociales. Antes era solo el buscador Google. Exacto. Pero ya que llegaron las redes sociales, que es la forma de que la gente puede ingresar al internet de una forma muy fácil. Por ejemplo, tener una página web era muy difícil. Y necesitabas por lo menos saber conocimientos de programación, desarrollo y muchas cosas. Ahora solo necesitas tu correo y puedes crear cuenta en Facebook, Twitter, Instagram y muchas más redes. ¿Cómo lo pueden seguir en Facebook y en Twitter, Julián? Popayanco tiene cuentas en pues casi en 12 redes sociales, pero en todas nos consiguen como @Popayanco. @Popayanco, Julián Fernández, administrador de esta importante red social y de otras más. Muchísimas gracias por estos minuticos aquí con nosotros. A usted, Rubén, muchas gracias. Nos vamos, Gaby, nos vamos. Sí, nos vamos ya. Hemos llegado al final de nuestro programa, pues como siempre, no la frase de cajón del tiempo es corto en televisión, no, sino el tiempo es corto aquí en Reflexiones porque uno se amaña muchísimo. Bastante. Sí, tratamos de hacerlo muy dinámico para que nuestros televidentes pues se sientan muy complacidos. Entonces los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana. Recuerden que tendremos más reflexiones cotidianas, más invitados también, todo lo que a ustedes les gusta en noticias y pues usted me dirá, Rubén, también hagan la invitación a nuestros televidentes para que nos vean mañana de 7 a 8 de la mañana y toda la semana también nos pueden ver. La recomendación, redes sociales, Reflexiones TV y www.enlineapopayan.com. Chao, nos vemos.